Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal para que más personas tengan acceso a este conocimiento. Estoy intentando un cambio vital, un reseteo de mi vida, un cambio de chip mental, emocional, energético, atraer otras cosas distintas a mi vida. Entonces, para abrir la puerta a esa transformación, uno tiene que vibrar distinto y también tiene que pensar distinto, ¿no? Y emocionalmente experimentar de otra manera. Entonces, en el camino de la magia, usted puede trabajar los rituales, ¿eh? Por ejemplo, un baño con pétalos de flores para cambiar la energía, para atraer la prosperidad, para abrir el camino hacia una nueva vida. O puede trabajar la magia mental o el mentalismo a través de visualizaciones, donde usted atrae otros eventos, donde usted trabaja su propia vibración con herramientas, decretos, afirmaciones, meditaciones, visualizaciones, ejercicios de tipo recreativos hechos con la mente para emitir y transformar la realidad, para emitir su energía y transformar la realidad. Ahora, cuando usted aplica esas técnicas, que son técnicas que utilizamos los brujos, los sanadores, los chamanes, las personas que hacemos este trabajo, algunos van más por el lado ritual, entonces van a encomendarle quizá un baño o alguna limpieza con Reiki, por ejemplo, y otros van más por el lado del mentalismo, de la magia mental. Ahora, van a aparecer en estos procesos algunos fallos en la manera de pensar de uno, que por supuesto que van a producir un impacto en ese cambio que usted quiere hacer y en la energía, en su energía personal, porque los pensamientos también son una forma de energía y alteran positivamente o negativamente su campo energético, alteran su realidad. Perdón que me tomo un mate porque es muy temprano acá, recién me estoy despertando. Entonces, algunos de los fallos de la mente en este proceso, que son de los cuales yo quiero hablar en este video, son cosas para tomar en cuenta mientras usted esté haciendo el ritual, o esté haciendo la magia mental o determinada visualización, o usted a pura voluntad dice voy a transformar mi vida. Bueno, tome en cuenta estos aspectos. Primer aspecto, no estar lamentándose todo el tiempo por el pasado, no estar reprochándose los errores cometidos. Intentar diluir esa idea de que si las cosas han salido mal, uno es culpable. Y estar analizando, bueno, me equivoqué, soy culpable. O culpabilizando a los demás, no, tal persona me hizo daño, es culpable, merece castigo, merece pagar. Acá lo que hay que empezar es a observar que uno debe hacer un aprendizaje de todo lo que pasó. Supongamos que tú dices, como todo ser humano, ¿no? Has cometido errores como yo, como todos los seres humanos, a veces graves, a veces medianos, a veces errores graves y profundos, pero todo tiene una reparación. Ahora, de todo se puede extraer un aprendizaje. Uno tiene que enfocar el aprendizaje. No a quién tú culpas, si te culpas a ti, si culpa a la otra persona y te viene el reproche. Y cuando uno se culpa, atrae el castigo, atrae el autoboicot a la vida de uno. Entonces, enfocarse de manera positiva. A ver, ¿cuál es el aprendizaje? Entonces, cuando se hace el aprendizaje, eso ayuda muchísimo a abrir las puertas, ¿no? Si no se hace el aprendizaje, uno vuelve a recrear una historia en el mismo nivel vibratorio a la que tú has vivido en el pasado y no la pasas bien. Volvés otra vez a lo mismo. ¿Y por qué volví a lo mismo, Rodrigo? Porque quizás faltó el aprendizaje. Quizás faltó el aprendizaje. Segundo punto. Si uno no puede solo, pida ayuda. Algunas personas pueden solas, otras personas se ven sobrepasadas. Yo hace 20 años me vi sobrepasado por lo que me ocurrió. Entonces yo pedí ayuda. Hay que saber pedir ayuda. Si uno dice, está sobrepasado por la circunstancia y dice, no, igual quiero seguir solo, porque uno no se abre a la ayuda que puede ofrecer otra persona, o no das con nadie que te ayuda de manera eficiente, o vos no vibrás, no conectás con nadie de los que ayuda. Bueno,
te vas a quedar solo y va a ser más difícil si las cosas te sobrepasan. Entonces, sugerencia, no se quede solo, pida ayuda. Si usted dice, mire, yo ya recibí ayuda, pero toda esta parte que usted explica no la estoy trabajando con nadie. Entonces el brujo, el chamán, la persona de que trabaja la energía, lo espiritual, me está ayudando y además estoy haciendo un baño, supongamos, ¿no? Entonces pida ayuda para la parte emocional, mental, evolutiva. Pídala en otro lado o búsquela por usted mismo. Pero no se quede sin hacer nada. O sea, está muy bien que usted trabaje con esa persona, ¿no? Con ese brujo, con ese chamán, chamana, lo que sea, está muy bien. Pero busque usted el trabajo de tipo emocional, mental, el aprendizaje del cual hablo. Piense que usted hoy quizá está posicionado, es el tercer punto, como víctima. Usted se siente víctima de las circunstancias, del mundo, del universo. Y eso a veces suele ser una zona de confort. Alguno dirá, ¿cómo va a ser una zona de confort si estoy mal, Rodrigo? Si estoy re mal, no soy feliz. Pero a veces implica, digamos, un bloqueo, un estancamiento, un quedarte en esa zona y no atreverte a cambiar tu vida. Entonces, salga de la zona de confort, ponga la voluntad para salir del bloqueo, déjese de visualizar como víctima, porque si usted se visualiza como víctima, ¿qué le sucede a la víctima? Le pasan cosas malas, o le han pasado cosas malas, entonces usted está vibrando en ese nivel, en donde usted está atrayendo, usted se está posicionando como la persona no victoriosa que sale adelante con poder, sino como víctima, y a la víctima le suceden cosas malas, hay que salir de la comodidad, de la inercia, de la zona de confort. Y para eso hay que aprender. No se esté comparando. Es que mi amigo tiene más dinero, tiene un gran trabajo y le funciona su vida, Rodrigo, y yo me siento un desgraciado. Claro, si tú te estás comparando al que está un poquito mejor hoy, esta persona no ha sido justa, no ha sido una buena persona, y como en las redes sociales publica fotos donde es feliz, tiene mucho dinero, viaja por el mundo, pero ¿cómo es posible? El mundo este es injusto. Déjese de comparar. Es que la nueva mujer de mi expareja Rodrigo es más joven, es más sexy, es mucho más bella que yo. Entonces eso hace que mi autoestima caiga. La autoestima cae porque uno recurre por ego a la comparación. Cada persona es única, maravillosa, irrepetible y no hay que estar comparándose. Tú, el que ves hoy, el que ves. Que tú dices, veo las fotos en redes sociales, tiene dinero, salud, viaja por el mundo, hijo, familia. ¿Tú qué sabes cuál es el karma, cuál es la historia de esa persona? Esa persona hoy podría estar así y en 10 años podría estar en la miseria absoluta, o en una cama de hospital con cáncer, o en la peor circunstancia, porque la vida es un subir y bajar, la vida es un aprendizaje. La vida no es que tú, digamos, logras todas tus metas y deseos y te vas a quedar así 70, 80 años de tu vida hasta el último día. Eso suele no ocurrir nunca. La vida te va a poner pruebas. La vida te va a poner frente a la muerte, a la desilusión, a la enfermedad, a la pobreza. Y es parte de existir, es parte de vivir. Entonces, tú hoy te comparas y dices, uy, mire, esa persona tiene todo y ha sido injusta, Rodrigo. Y yo, que he sido una buena persona, no tengo nada. Y me siento un desgraciado o una desgracia, pero no te compares, es el ego que te lleva a comparar. Después tú remontas como un barrilete, no sé si saben lo que es un barrilete, pero remonta como un barrilete hasta el cielo y esa persona se hunde porque tiene otro karma, otra historia, porque le suceden otras cosas y nadie es que esté siendo castigado, son aprendizajes. No te compares, al que ves bien hoy, mañana puede ser que lo veas muy mal y vos por ahí estás bien. Y esto lo he visto en mi trabajo infinidad de veces, ¿eh? Infinidad de veces. Porque él se buscó una mujer más joven, más sexy que yo. Entonces empiezan las mujeres a compararse con otras mujeres y salen perdiendo. Porque se angustian, les baja la autoestima, se desequilibra la energía, se desequilibran las hormonas, el cuerpo físico. Y de pronto venías bien en un proceso de sanación, de reseteo. Venías muy bien. No te compares. La vida es mucho más, siguiente punto, la vida es mucho más que, esto hay que entenderlo, que solo una derrota, o un mal momento, o una crisis, o tu pareja te abandonó.
La vida son 70, 80, 90 años, 100 años con la gracia de Dios. Y en ese tiempo van a pasar un montón de cosas muy bonitas, muy espirituales y muy jodidas. Entonces, la persona es la suma, en todo caso, es la suma de su experiencia y mucho más que eso también, ¿no? Pero no solo tu vida la define que te haya pasado algo terrible hoy o hace 3 meses. Entonces, tu vida es una mierda, ¿no? Eso es porque lo estás viendo con una perspectiva equivocada. La vida es mucho más que eso. Es muchísimo más que una derrota o un triunfo. Hoy el que tiene un triunfo y ganó mucho dinero se siente el rey del mundo y el ego se le infla. Y cree que todo está en sintonía con sus deseos y que es un ser extraordinario. Y un año después pierde todo el dinero y se siente el más desgraciado del mundo. Entonces siente que perdió la gracia de Dios, etcétera, etcétera. Entonces hoy se siente el rey del mundo y el más miserable del mundo luego de un año. No es ni una cosa ni la otra el ser humano. Lo que pasa es que somos muy emocionales, tenemos mucho apego, tenemos un ego muy fuerte. Entonces inmediatamente nos identificamos con lo que llamamos nuestros éxitos y nos creemos infalibles, todopoderosos, y después nos damos cuenta de la fragilidad humana y nos sentimos lo peor de lo peor. Uno no es solo los fracasos, las desilusiones o los éxitos de cualquier tipo. Uno es mucho más que eso. Tú eres un espíritu, una conciencia, una presencia, una energía divina que está haciendo una experiencia humana donde hay un cuerpo físico de carne y de hueso y te van a pasar cosas y vas a vivir una historia y vas a aprender. Entonces tú eres mucho más trascendente que un mal momento, que tener dinero, que no tener dinero, que una derrota, que un triunfo. Pues todo eso en definitiva va a pasar y es muy relativo. Claro, todos queremos que nos pasen cosas bonitas, pero si solo nos pasaran cosas bonitas, nunca haríamos ningún aprendizaje porque las personas nos quedamos en la zona de confort. No te marques, siguiente punto, no te marques objetivos imposibles de cumplir. Hay veces que las personas en un momento de crisis se trazan objetivos imposibles de cumplir. Mejor ir día a día con cosas pequeñas y no pretender en 3 meses, en 6 meses, que tu vida pase a ser algo que es imposible porque tú te vas a poner una presión y una exigencia. Y claro, ahora hay mucha gente que trabaja la ley de atracción que dice no, pero es que si yo me sintonizo en el nivel voy a traer todo lo que deseo. Entonces hay personas que utilizan eso, entonces se generan tanta expectativa de hacer una transformación radical, pasar a ser millonarios, plenos, felices, sabios, acomodar toda la realidad de acuerdo a su deseo. Te trazas unos planes que son imposibles de seguir. Entonces mejor ir a pequeñas cosas todos los días que cambian la calidad de tu vida. No estoy diciendo que haya algún problema o algo malo con la ley de atracción, no, para nada, si yo trabajo con la ley de atracción también, entre otras cosas. Entonces la complemento, la magia, con la ley de atracción. Entonces sería importante entender que tracemos planes reales que se puedan llevar a cabo en los siguientes meses y no planes disparatados o planes casi imposibles de ser realizados, porque te podés poner mucha expectativa, mucha presión, y si te pones mucha presión en un momento de crisis puede ser fatal. Te puedes desequilibrar, te puedes caer, no te va a ayudar. Creo que cuando nos ha pasado algo terrible en la vida, creo que cuando uno hace un aprendizaje respecto a todas las opiniones que nos han dado todos, porque todos se transforman en opinólogos de nuestra vida, ¿no? Cuando algo terrible nos pasa. Entonces dicen, la mujer lo dejó a Rodrigo porque Rodrigo es esto, es lo otro, Rodrigo se lo merece, y toda la gente dice cosas, ¿no? Toda la gente opina. Y entonces uno, como un pobre Cristo, sufriendo porque la opinión de la gente, hasta en las redes sociales, es mala. Y de pronto alguien dice algo bueno, entonces uno levanta un poco la autoestima. Y el aprendizaje es dejar de darle tanto poder a la opinión de los demás. La opinión de los demás es la opinión de los demás, nada más. ¿Desde dónde está dicha? Perdón. ¿Desde dónde está dicha la opinión de los demás? ¿Desde un corazón rebosante de amor, equilibrio, sabiduría? ¿O está dicha desde el enojo, desde la envidia, desde la frustración, desde el chisme? Mucha gente chismosa. Desde señalar con el dedo al otro, desde regodearse en el sufrimiento del otro. Entonces, son simplemente opiniones. No le dé un valor que no tiene. Es la opinión del otro.
es la opinión del otro. Y generalmente en las opiniones, lo que se, cuando sucede algo desgraciado, algo terrible, hay una crisis, una separación, generalmente las opiniones no están dadas desde el amor, sino desde la crítica, a veces desde la ignorancia, desde la falta de amor, desde la falta de sabiduría. Entonces eso hace sufrir mucho al otro. Y además, el que hace ese tipo de chisme o comentario no te hace bien a ti. Siguiente punto. Haga la magia, pero aprenda a centrarse en el momento presente. Deje de volar al futuro, deje de volar al pasado. Agarra las cartas de tarot. ¿Qué? Escúcheme. Hace un año atrás, Rodrigo, pasó esto. Vamos a verlo en las cartas. O dentro de un año, dentro de 10 años. No, me voy al astrólogo para que me diga cómo va a ser mi vida en los próximos 5 años, en el próximo lustro. Enfoquémonos un poco en el momento presente, porque el momento presente es lo que va a determinar el futuro. Entonces, a ver, cuando tu mente vuele para el futuro, para el pasado, si vuela para el pasado de manera constructiva, ok, para sanar está bien, pero a especular el pasado, a estar repasándolo a cada rato. A ver, si la vida ocurre en el momento presente, pasado y futuro no existen. El único tiempo en este momento, es el real. El real es el presente. Estamos perdiendo el tiempo y la energía en el presente porque vamos todo el tiempo al futuro, qué va a pasar, qué no va a pasar, que dentro de un año, que dentro de 6 meses. Enfoquémonos en el trabajo del día de hoy. Entonces tú estás haciendo, no sé, los baños, la magia, los rituales, lo estás haciendo con fe, te sientes bien, quiere cambiar tu vida, hacen metafísica, hacen mentalismo, magia mental, como le digo yo, magia del caos, lo que sea, que a ti te hace bien y tú estás cambiando tu vida. Aprende a centrarte en el momento presente, a no volar tanto especulativamente en el tiempo para adelante, para atrás, a no especular tanto sobre los demás, a no darle tanto poder a la opinión de los demás. Entonces son cosas para mí fundamentales y mucha creencia positiva, mucho pensamiento potenciador. Por eso la cuestión de las afirmaciones, de los decretos, para mí me parece muy importante. A ver, ¿cómo podemos sembrar más pensamiento positivo en la mente? Ya que has venido funcionando en un nivel donde ha habido infinidad de pensamiento negativo a lo largo de todo el día, mañana, tarde y noche. Entonces ahora es momento de aprender a sembrar pensamiento positivo. Entonces tú te agarras algunos decretos, algunas afirmaciones que a vos te gusten, con las que vos resuenes, las que vos sientas, y empezá a repetirlas, empezá a decírtelas, empezá a sentirlas, a ver cómo se siente tu cuerpo cuando vos decís, yo soy amor, por ejemplo, o yo merezco una buena vida, yo voy a tener una vida sana, abundante, amorosa, yo lo decreto para mí. ¿Cómo sentís tu cuerpo? ¿Cómo sentís tu energía? Entonces, estos tips o estas cosas que yo digo, que miro para acá porque las he escrito para no olvidármelas, creo que son muy importantes y son fruto de años de hacer esto, porque estos fallos de pensamiento o estas carencias o estos, y estos, digamos, aprendizajes que a veces no hacen las personas, son los que frustran este intento de reseteo, de cambio de chip, de transformación, de transmutación, porque la magia tiene que estar acompañada por esto que explico yo. No significa que alguien mire mi video y diga, mire, lo que usted dice no me sirve y yo transformé mi vida y ahora soy una persona feliz. Si sos una persona feliz y transformaste tu vida, en realidad aplicaste muchas de estas cosas que digo yo y quizá no te das cuenta. Pero necesariamente usted va a tener que aplicar esto, porque si usted hace la magia, transforma su vida, ¿no? Y le da un peso a la opinión de los demás, va a seguir sufriendo la vida. Si usted está susceptible a lo que se dice de usted, está susceptible a estar todo el tiempo comparándose con los demás, está todo el tiempo mirando para el pasado, especulando sobre el futuro, no está en el tiempo presente, se le está fugando energía. Si usted se culpa, culpa a los demás, si usted hace todas esas cosas, no va a haber un reseteo real. ¿Se entiende? Entonces, uno cuando hace la transformación, le suceden todas estas cosas que explico yo. Y puede uno no darse cuenta, simplemente ir haciéndolas de manera natural o intuitiva, porque tú tienes un sanador interior. Entonces, de manera intuitiva, todo esto se puede despertar. Todo esto que explico yo se despierta. No hace falta ni siquiera que lo diga yo, podría despertarse en ti y con mucha más sabiduría de la que yo puedo explicar acá en un video de 15 minutos. Entonces espero que esto sea de utilidad y le dé luz a la gente
y que le vaya muy bien al que vea esto en su propio proceso de reseteo mental, emocional y espiritual.